he ganado la beca W Radio y Eudio en el año 2015 y voy a estudiar marketing y dirección comercial. Lo conocí porque me postulé en una primera convocatoria. Luego me empezó a llegar información de UDE a mi correo y pues empecé a mirar a ver los programas que tenían. Me parecieron interesantes, me gustó la parte de administración, pues la parte que manejan. Primero porque tenía familia, entonces me pareció una buena posibilidad aprovechar y visitar a mi familia. Segundo, pues estudiar en Europa, en Madrid, pues de habla español, entonces me pareció que era más fácil. Me decidí a estudiar, primero porque en mi país no estaba trabajando, porque quiero ser una mejor profesional, pues mejorar mi nivel académico. Es una buena posibilidad, es en España, es en Madrid, tengo familia allí. Si me la llegase a ganar, pues me quedaría muy bien. Pues quedé casi en shock, porque claro, no me lo esperaba. Me inscribí en la convocatoria, como que luego olvidé la convocatoria, olvidé el día que decían quién era el ganador. Entonces, claro, la llamada fue totalmente sorpresiva. Puso a mi disposición un asesor en Colombia, un asesor de Bogotá. Él estuvo siempre pendiente de mí, de todos los trámites que tenía que hacer con mi visa de estudiante. Pues las de aprender mucho, las de conocer el país, la de hacer muy buenas relaciones con mis compañeros, con EUDE, de conocer mucho más de la dinámica de EUDE. Quiero formarme, quiero ser una buena profesional y quiero aportar mi conocimiento a mi país. Recomendaría que se presentasen a la convocatoria porque, bueno, yo estoy acá, me fui, envié mi hoja de vida sin como la mayor pretensión y hoy estar acá sentada, pues es un sueño hecho realidad.